Buenos días, profesor. Buenos días, Juan. Buenos días, profesor. Estoy esperando. ¿Qué está pasando ahí? Buenos días. Dios. Entrando. Ahora está entrando. Minutos 2:40. Minutos 2:40, parece que hay problemas de ¿sí? A ver. Buenos días, profesor. Y mole, ¿no? Mole, 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 mole. Opa, dicen. Parece que no. Buenos días, profesor. Vamos a tener problemas, Mario. Ya, fin, ya logró. Bueno, estamos 9 con 9 alumnos. Observan. Observan. ¿No? Sí, ya te. Buenos días, profesor. Buenos días. Quiero el lágrico. Está también, está acá. Minuto 3:40, minuto 3:40, tenemos ya un día 12, ahora sí podemos compartir la pantalla rápidamente. Podríamos esperar, sí, pero bueno, vamos a empezar ya. A ver, comentario, estoy rufando, sí, rufando. Ya te puse, ya no te preocupes. Ya me aclimaté a tu nombre. A ver, ya, bueno, chicos, a ver, vamos a ver con el tema de hoy día. Antes de empezar con el tema, no se olvide, la tarea de cívica ya está colocada en la plataforma, ¿ya? Ya está colocada, ¿no? Entonces tú rápidamente verlo. En el caso de las demás, tú sabes que las demás tareas, por ejemplo, las tareas se colocan una vez que se termine el curso, ¿no? En el caso de geografía, historia universal, historia de Perú, la clase termina el día viernes. Por lo tanto, la tarea se coloca el día viernes. Pero la tarea ya está, ¿ya? Tú ya lo puedes ver la tarea de cívica. Ya está la tarea de cívica ahí. ¿Ya? Si no lo has visto, tienes que comunicarme, ¿ya? A ver, yo así, vamos a empezar rápidamente. A ver, bueno, chicos, hoy día nos toca hablar. Vamos a hablar esto un poquito. Vamos, sí, ¿no? Vamos a poner el lapicito de. Esto. Hoy día nos toca hablar sobre el. Vamos a hablar sobre el paleolítico medio, ¿no? Que ya es una etapa, digamos, un poquito más avanzada, ¿no?
Pero en este proceso, nosotros vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se da? ¿No? ¿Cuáles son los cambios de esta etapa? ¿No? Y vemos lo siguiente. ¿No? Vamos a hacer lo siguiente. Un poquito. Ya más fácil. Ya. Para todo y vamos a ver. Efectivamente no se puede. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que, cuál es la diferencia del paleolítico? ¿No? Como tú sabes, ¿no? El clima influenciaba mucho en la forma de vida de las personas, ¿no? No es como los tiempos de ahora, que tú tienes una calefacción, ¿no? Y, bueno, te podías proteger del frío, ¿no? En los hombres de ese tiempo, la única preocupación era abrigarse al frío y sobrevivir a las criaturas en un ambiente muy duro, muy salvaje, ¿no? Como pueden ver la siguiente imagen, ¿no? No es como ahora que nosotros tenemos los abrigos, ¿no? El hombre estaba con la necesidad de cazar, ¿no? Para conseguir la piel, ¿no? La piel era lo esencial para la supervivencia. Acuérdense que todavía estaba, el clima estaba en cambio, era un cambio constante de clima. Eran épocas de glaciaciones, ¿no? Épocas heladas, ¿no? Y el hombre estaba, tenía esa necesidad, ¿no? Sobrevivir al cambio climático, al cambio de frío, ¿no? Y a la caza, ¿no? Porque al igual que tú tienes frío, los animales también tienen frío. Y para que los animales puedan sobrevivir al frío, ellos tenían que cazar, ¿no? Entonces, por eso es que el hombre tenía que estar preparado para la caza, ¿ya? También otro aspecto importante, ¿no? Es la alimentación, ¿no? No es como ahora que nosotros podemos ir al McDonald's o a otro restaurante y pedir la comida que queramos, ¿no? En el caso del paleolítico, ¿no? El hombre constantemente necesitaba cazar. Va a pasar por un proceso, ¿no? En el cual era parasitario, ¿no? El hombre fue parasitario, que quiere decir que consumía, pero no reponía, ¿no? Acababa con todo, ¿no? Ya posteriormente va a ser recolector, ¿no? Va a pasar de ser carroñero a cazador, ¿no? Y después va a pasar a ser productor, ¿no? Va a producir su propio alimento, ¿no? No como en nuestros tiempos, que podemos ir a una tienda fácilmente y pedir cualquier tipo de alimento, ¿ya? Eso quiero que lo tengan en cuenta para que vean la importancia de esta época, ¿no? Y cómo lucharon los hombres, ¿no? Se dice que el hombre, ¿no? Todavía no hay pruebas, ¿no? No hay pruebas de que este hombre en estos tiempos utilizaba lanzas. Pero, si tú te has dado cuenta, en los grupos humanos que hemos visto, se han encontrado instrumentos líticos, puntas de lanza, ¿no? Pero no se han encontrado la base de la lanza, ¿no? Lo cual hace dudar a algunos sobre que si el hombre haya podido utilizar estos instrumentos. ¿Ya? Ya lo presenté ahí, chicos. Vamos a hacer un comentario. ¿Ya? Pero ellos utilizaban sus lanzas, ¿no? No solamente para pescar, sino también para capturar a sus presas. Recuerden que ellos, en el clima que constantemente cambiaba, necesitaban las pieles de animales, ¿no? Ahí están los famosos taparrabos, como pueden ver aquí, ¿no? Estos son los valles. Acuérdense que el hombre sale
de las cuevas, ¿no? Porque ahí se refugiaba del frío, ¿no? Al momento del cambio climático, cuando cambia de la época del Pleistoceno al Holoceno, ¿no? Que es la época de calor. Los valles, como pueden ver aquí, este es un valle donde es un río, ¿no? Y crece bastante vegetación. Fue el primer lugar donde los hombres van a habitar, ¿no? Debido a que había abundante alimento. Ya había abundante alimento y era fácil la casa, no tenía que viajar tanto, ¿ya? Luego tenemos aquí, va pasando el tiempo, en el Pleistoceno, ¿no? Y el hombre empieza a enterrar a sus muertos. Se le llama entierro, por si acaso, para que no se confundan. No quiere decir que ellos van a cavar un túnel y lo van a poner ahí y luego van a tapar esto, como ahora. No. A ellos enterrar a sus muertos eran tirarlos en un lugar especial. Para ellos eso era enterrar a sus muertos, ¿no? Con eso tú puedes ver la imagen, ¿no? En una cueva que ellos han preparado, ¿no? Ellos tiran a sus muertos. Ellos los tiran, no los entierran, ¿no? Pero eso para los arqueólogos es una especie de señal de entierro, ¿no? Recuerden que el hombre todavía está en un proceso, ¿no? Eso también va a pasar en el paleolítico, ¿no? Y luego también otro aspecto muy importante que nos ha ayudado a reconocer lo que pasa en el paleolítico son las pinturas, ¿no? El hombre de esa época, ¿no? Va a trazar su forma de vida, lo que hace, ¿no? En las cuevas, ¿no? Al inicio lo va a trazar ahí, ¿no? Luego, posteriormente, estas imágenes, como puede ver acá un cazador, ¿no? Tirando un arco, ¿no? Van a ser más amplias, ¿no? Según la actividad que ellos hagan, ¿no? Ellos van a plasmar su arte, ¿no? Y eso nos va a dar una pista a nosotros para ver cómo era su forma de vida, ¿ya? Luego tenemos aquí también, ¿no? Las primeras manifestaciones artísticas en el paleolítico, ¿no? Especialmente esto que está aquí, la diosa Venus, así se le llama, ¿no? Eran pequeñas estatuas portátiles, ¿ya? Ellos adoraban, ¿no? Y en su mayoría, ¿no? Estaban hechas de los huesos de animales, ¿no? Eran de los huesos de los animales, o de arcilla, como pueden ver ahí las imágenes, ¿no? Pero ya era una señal de el culto, ¿no? El hombre en estos tiempos, ¿no? Cualquier cosa que no podía explicar, ellos lo relacionaban con algo mágico, algo sobrenatural, ¿no? Por eso que ellos tienen varios dioses, creencias, ¿no? Y si era necesario sacrificarte, te sacrificaban, ¿no? Pensando de que así mejorarían su condición, ¿no? ¿Hasta acá hay preguntas, jóvenes? ¿Hay preguntas? No, profe. Ya está, ¿no? Entonces, conociendo todo eso, ¿no? ¿Está aquí Carlos Trujillo? Sí. A ver, Guadalupe, tú tienes muchas faltas, ¿ah? Tienes muchas faltas, Guadalupe. Al menos en mi curso. ¿Ah? Tienes que tratar de no faltar mucho, Guadalupe. Sí. Porque si tú ves aquí, ¿ya? Cuando yo miro a Guadalupe, a ver, está bien sencillo. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 faltas ya, ¿no? O sea, en 2 meses, porque prácticamente
ya estamos acabando el mes, solamente has asistido 7 veces. 2 veces has llegado tarde, ¿no? Y tiene 6 faltas, ¿no? Es el único alumno o alumna, ¿ya? Que tiene muchas faltas. Entonces, sí, es que tuve un problema y familiar, como que... Ya, pero eso tiene que justificarlo, porque si tú sabes, Guadalupe, mira, en la mayoría de los casos, ¿ya? Eso, de repente tú no has hecho muchas prácticas como tu compañera, no tienes tantos orales como tu compañera, ¿no? Y si tú no justificas, ¿no? Porque acá yo tengo el nombre, acá tengo justificación de Fabricio González Santo Gómez, Paye Aquino, Romy Edison, son los únicos que tienen la justificación, ¿no? Y que se les... Pero en tu caso, a mí el coordinador no me ha dicho nada. Entonces, yo te voy a pedir que uno, que trates de ver tu caso, ¿no? Para que se te pueda brindar un apoyo, pero, ¿no? En sí, cuando tú faltas mucho y no justificas, ¿no? Ahí es un problema, pues. Tú sabes, ustedes no sé si sepan, ¿no? Pero siempre se está evaluando. Siempre se está evaluando, ¿por qué? Porque si tuviéramos presencial, a ver si sería normal, pues ya te evaluaríamos. Pero en lo que respecta a presencial, se necesitan las evidencias, ¿no? Y si tú faltas, ¿cómo haces las tareas? ¿No? Eso también tienes que preocuparte, ¿ya? Por favor, trata de hablar con el profesor Jimmy, con el coordinador, para que vea tu casa. Ahora sí. Vemos aquí, acá. Comunidades primitivas, 2, porque la 1 es el paleolítico inferior, ¿no? Es el paleolítico medio, ¿ya? Y superior. A ver. Vemos aquí lo siguiente. Ya hemos visto las imágenes, ¿no? Hemos visto cuáles son los cambios, cuáles son los logros que se dan en esta época. Pero vemos aquí, ¿no? Este periodo, el paleolítico en sí, fue un periodo de profundas modificaciones, como tú has visto, y varias formas, el arte, la adoración de los dioses, el enterrar a los muertos, y así poco a poco, ¿no? Va mejorando, ¿no? Dice aquí, en sus principios, sus principales cambios, en los principales cambios del paleolítico, ¿no? Tenemos el inicio del calentamiento, ¿no? El clima va a cambiar, ¿no? Las épocas glaciares desaparecen, ¿no? Y el clima cambia. Obviamente que tú dirás calentamiento, pero profesor, hace frío, ¿no? Pero no al extremo de como antes, pues, ¿ya? No al extremo como antes, ¿ya? A ver. El paisaje se transforma, como ya lo hemos mencionado, ¿no? El paisaje, no, ¿a qué transformación el paisaje, ya? El paisaje se va transformando, ¿no? El hielo se va retirando, sigue retirándose, no solamente el hielo se retira en el paleolítico inicial, por si acaso, ¿no? También se sigue retirando en el medio, ¿no? Y en el superior ya, ¿no? Sube el nivel de las aguas, de los océanos, ¿no? Debido al deshielo, ¿no? El nivel sube y también aparecen los ríos, como ya lo mencionamos en la clase pasada, ¿no? Sube el nivel de las aguas oceánicas, ¿no? Las selvas se extienden debido al deshielo, ¿no? Hielo, se van extendiendo las selvas, ¿no? Y el hombre logra dominar a los animales. El hombre logra dominar a los animales, ¿no? O sea, ahí ya se empieza con la agricultura, la ganadería, ¿no? Eso se llama el dominar, ¿no? El hombre ya domina lo que es, acá, como tú dices acá, ¿no? La agricultura y la ganadería, ¿no? La agricultura, la ganadería fueron los principales avances en este periodo, ¿no? El hombre, como ya lo expliqué anteriormente, debido al cambio de clima,
¿no? Porque antes el hombre vivía en las partes altas, se refugiaba en las. Vivía en las partes altas porque en las partes altas había cuevas. Entonces, a ver, te hace un poquito mayor y ustedes que se está reconectando, ¿no? Y eso hizo que, debido al calentamiento, ¿no? Abandone las cuevas. El hombre abandona las cuevas y se dirige a los valles, como ya hemos visto en la imagen, ¿no? El hombre se dirige a los valles y es ahí donde van a surgir los primeros asentamientos. Una vez que el clima ya se estabiliza, el hombre se va a esparcir por todos los lugares, costa, sierra, selva, ¿no? Entonces dice acá, el hombre abandona las cavernas. Se reorganizan las aldeas, ¿no? Como pueden, al formarse los grupos de clanes, ¿no? El cual el único objetivo era la caza, ¿no? Pero ya al dominar la agricultura y la ganadería, ¿no? Estas personas, estas bandas, ¿no? Empiezan a reorganizarse, ¿no? Empiezan la edificación de sus viviendas, ¿no? De sus lugares de rituales, ¿no? Para así mejorar su condición de vida, ¿no? Y surgen los nuevos oficios, ¿no? El hombre, como ya dominaba la agricultura y la ganadería, ahora evoluciona y surge la cerámica, ¿no? La cerámica lítica, ¿no? Y la industria megalítica también, ¿no? La creación de instrumentos, ese es lo nuevo que surge en este periodo, ¿no? Luego también tenemos acá, ¿no? Características de las comunidades primitivas. Tenemos acá lo siguiente, un momentito, vamos a cambiar de color para que sea bonito. Ya. En lo que respecta a la agricultura, ya, dice, se da una transformación económica, ¿no? Ya que el hombre empieza a sembrar diversos productos, ya que ya domina la agricultura, ¿no? Acá en este paleolítico ya no hay horticultura, ¿no? El hombre ya dominó la horticultura y pasamos a la agricultura, ¿ya? Se da también la domesticación de los animales, ¿no? En la parte agrícola. Y en lo que respecta a la población, ¿no? Aumenta considerablemente. ¿Por qué aumenta la población? A ver, vamos a preguntar, ¿ya? A ver, vamos a ver si esto por acá. Un momentito. Vamos a hablar un poquito. A ver. Ahora, Imón, que estás aquí. Kaori Monja, Sí, profesor. ¿por qué crees tú que aumenta la población en el paleolítico? ¿Por qué crees tú? A ver. Nada, ya. Jania Matos. ¿Estás aquí, Jania Matos? Tania, Profesor, sí, estoy. ya, ¿por qué crees tú que se aumenta la población en el Paleolítico? ¿Por qué crees tú que aumenta la población? Bueno, la respuesta es muy sencilla para los que no han podido responder, ¿no? No se preocupen. La respuesta es que uno, ya no hay depredadores, pues. Ya no hay depredadores, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre ya tiene instrumentos para defenderse, ¿no? Ya el hombre ya no muere de frío porque ya tiene su propio refugio y el clima ha cambiado. La megafauna, los animales grandes, se han extinguido. Ahora existe la fauna normal, ¿no? La cual no dificulta una gran amenaza para el hombre. Es por eso que la población va aumentando, ¿no? Con el aumento de la población, ¿no? Esto hace que se revolucione las vidas,
Yeah. Las personas van a vivir más años. ¿Por qué? Porque ya no tienen que estar ahí en constante casa ni dependiéndose, ¿no? Es igual como ahora, ¿no? Ahora, bueno, hay personas que viven hasta los 100, 90, ¿no? Antes no era así, porque ahora la condición de vida ha mejorado, ¿no? En este caso, en el paleolítico, la condición de vida mejoró, ¿no? Y eso va a hacer que evolucione la forma de vida de los demás, ¿ya? Las contribuciones de los niños, ¿no? ¿En qué crees tú que contribuyeron los niños en el paleolítico? A ver, Brittany Anés. A ver, Brittany, ¿tienes alguna idea? ¿No? Los niños van a contribuir en la siembra y recolección de las plantas. ¿Ya? En eso va a ser su contribución, ¿no? Todos aquí, toda la familia, todos los miembros, tenían una función. ¿Ya? Eso es en la población. En lo que respecta a su desarrollo, el desarrollo de este paleolítico, tenemos lo siguiente. A ver. Desarrollo. Debido a que el hombre ya no tenía muchas cosas que hacer, ya que constantemente ya lo tenía todo fácil, tenía hogar fijo, tenía agricultura y ganadería para no estar todo el día ocupado en la casa, porque antes el hombre todo el día paraba cazando, ¿no? Pero ahora, al tener ya casi todo, ¿no? El hombre empieza a desarrollar el pensamiento humano, porque ya no tiene la necesidad de ocupar todo su tiempo en la cacería. Desarrolla el pensamiento humano para la elaboración de nuevos oficios, ¿ya? Desarrolla los utensilios, ahí es donde, muy aparte de la cerámica, que se crea en el paleolítico inferior, en este se crea los utensilios de arcilla, como pueden ver, como han visto los objetos, ya que les he mostrado, y la textilería, ¿ya? Surgen nuevas formas para mejorar sus condiciones de vida de ellos. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Todo bien, chicos? Ya está. En lo que respecta a la sociedad, ¿no? En lo que respecta a la sociedad, van a predominar las tribus, ¿no? Todavía van a predominar las tribus, las aldeas, ¿no? Donde el hombre se va a sentir seguro, se va a apoyar, cada uno va a tener su propia función, ¿no? Ya que el principal nexo, ¿no? Lo que lo va a mantener unidos a las tribus es la descendencia de la misma madre, ¿no? Bueno, la mayoría van a tener la misma madre, ¿no? Obviamente que en ese tiempo no había la poligamia, ¿no? Eran como una especie de animales, ¿no? Entonces, eso hacía, ese vínculo, ¿no? De sanguíneo, por así decirlo, hacía que la tribu se manteniera unida, ¿no? En este tiempo también va a aparecer lo que es el trueque. Dentro de las sociedades van a aparecer el trueque, ¿no? Y pasando el tiempo, una vez que ya tenemos la residencia, la agricultura, la ganadería, los oficios, ¿no? Surge el último oficio. Y este oficio es la jerarquía. En ese lazo, no habían líderes, ¿no? Todos los miembros, ¿no? Eran tratados por igual, porque cada uno tenía que cumplir una determinada función. Entonces, nos dice acá, se consideró la descendencia, ¿no? La descendencia, ¿no? Y en estas primeras comunidades, ¿ya? Los líderes, ¿no? Son los patriarcas o los patriarcados.
Y quiere decir, como la mayoría de las tribus, se le daba preferencia a las personas mayores para que lideren las comunidades. ¿Ok? Por la creencia de que eran más sabios. Por eso se le daba a los más ancianos, ¿no? La potestad de poder dirigir la tribu. A eso se le llama patriarcado, ¿no? El patriarca, ¿no?, la persona más adulta, con más edad, era el que dirige esta comunidad, ¿ya? Y también surgen especialmente en las estrellas, ¿sí? Ellos eran una especie de astrónomos, sacerdotes, ¿no?, que podían ver las estrellas y de ahí se guiaban para darle las indicaciones a los miembros de su clan. ¿Hasta acá hay preguntas, chicos? ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo es? No, profe. Bueno, hasta aquí hemos quedado. Aquí no vamos a quedar, ¿no? Prácticamente ya hemos terminado el tema, ¿verdad? Entonces, vamos a... Hoy día solamente ha faltado Ventosilla. No ha venido Ventosilla, ¿no? Mira, Ventosilla con esta falta, ¿no?, está habilitado, pero con esta falta ya pasa a ser inhabilitado. Ya tiene la misma cantidad de inhabilitado que tu compañera Guadalupe. Y luego tenemos acá a Bislao, que tampoco ha venido. ¿Qué pasó con Bislao? No ha venido Bislao. ¿Qué le habrá pasado? ¿No? Luego darle falta. Sería su primera falta de Bislao, ¿no? La primera falta. Tiene, como pueden ver aquí, aquí se cuentan las resistencias, ¿no?, las faltas y las tardanzas. ¿Ya? Queda lo presente, chicos, porque nosotros nos piden eso luego para... ¿Tú has visto que en la libreta, ¿no?, hay un se pone la nota de asistencia, ¿ya? Entonces, chicos, tienen que estar aquí presentes, ¿ya? Cuando falten, tienen que justificar al profesor Jimmy, al coordinador, ¿no? Si es posible, ¿ya? Entonces vamos a cerrar esto, ¿no? Eso ha sido todo, jóvenes, ¿ya? Con eso terminamos. Si no hay más preguntas, con eso terminamos, ¿no? Y nos vemos. ¿Hay alguna pregunta ya para retirarnos, chicos? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo es? No hay preguntas. Entonces nos retiramos, chicos. Cuídense, chaito. Chaito, jóvenes. Chao, profe. Cuídense.